Muy buenas y bienvenidos al canal de Art Joya, el canal de un artista que está en constante aprendizaje. Bienvenidos al primer video del año. Me alegra poder estar aquí presente de nuevo con todos ustedes. Voy a tratar de ser un poquito más activo. Y pues bueno, a petición de la gran mayoría de ustedes, quien toca en esta primera ocasión del año será Spider-Man. Sí, Spider-Man de nuevo, pero no es el mismo, sino que es el Spider-Man de Tobey Maguire, el más madurito de todos y mayorcito. Y pues bueno, sin más tiempo que perder, comencemos con este video. Comenzamos dibujando la estructura de la cabeza, y teniéndolo listo, que se ve algo más o menos así, fijaremos un punto medio, que servirá como punto de partida, para todas las telarañas alrededor del traje y por supuesto sus ojos. Poniendo a su vez todas esas telarañas que conectan unas con otras, direccionándolas lo más al punto medio posible, sin contar ya del cuello para abajo, pues esas ya siguen un orden relativamente distinto. Teniendo todo listo, borramos suavemente y de igual forma coloreamos con un color rojo toda la superficie del traje. Ahora, tomando un color verde de preferencia oscuro, marcamos todas las zonas de sombra. Y para no perderlos de vista, volvemos a colorear todas las telarañas del traje. Y ahora sí, a colorear bien. Para todas estas áreas oscuras, estuve usando la mezcla entre el rojo y el verde, ya que gracias al color verde, el rojo puede perder de forma natural su saturación, es decir, su intensidad original. A medida que nos alejamos de las sombras, estaremos abandonando de a poco el color verde para empezar a mezclarlo con tonos entre naranjas y amarillos, para agregar algo de luz. También tengan cuidado en, de momento, no colorear las áreas donde están colocadas las telarañas del traje. Esto ya que, muy por encima de que es importante tener ciertas áreas que respetar, pues pueden ensuciarse los colores fácilmente. Lo hago de este modo, pues al ser áreas tan pequeñas las telarañas, son más fáciles de manchar si se hacen primero que todo lo demás lo que los rodea. No es que no se pueda corregir, simplemente es para mayor comodidad. Y pues en general los tonos oscuros, como lo puede ser precisamente el gris, todavía se puede sobreponer a los colores que los rodean, de modo en el que es más fácil de rellenar. Ahora sí, vamos a comenzar con el área de las telarañas. Aquí vamos a tener algo de cuidado. No solo de respetar, como dije hace un momento, los espacios, sino que como se trata de un personaje, bueno, por decirlo así, un personaje real, hay que tratar de darle volumen. Esto no solo se limita como tal a los colores del rojo, sino también a las propias telarañas. Así que hay que estar jugando mucho con las tonalidades de grises que uno tenga. O si no, pues nada más con el puro negro y blanco. Aunque bueno, lo más seguro es que con eso último, lo más seguro es que batallen más. Hay muchas partes en el dibujo que tienen, por decirlo así, mucha luz. Por lo mismo hay que mantener pues cierta cantidad de destellos en varias partes de las telarañas, dejando de lado, y solo por muy ligeras diferencias, a pequeñas zonas como lo podría ser abajo del cuello y unas cuantas partes pues como tal de la máscara. Y pues básicamente es el mismo asunto con los bordes de los lentes de Spider-Man. Y ya ahora sí, por último, en lo que respecta ya a sus lentes, quise ponerlos como siempre lo han puesto en los pósteres de sus películas, con esos tonos amarillentos. Poniendo de color base el gris y pues ahí mezclando entre tonos entre naranja y amarillo.
Y pues sin mucho más que decirles, los dejo con el resultado final de este dibujo. Ojalá les guste. Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado este video, que pues sí, ha sido un tanto corto, pero se intentó hacer lo mejor posible. Y si es el caso, una suscripción y un like me ayudaría muchísimo. Comenta cualquier sugerencia, lo que tengas que decir. Y a su vez, si quieres que aparezca otro de tus personajes favoritos en uno de estos videos, coméntalo acá abajo, que después lo pondré a votación. Y dependiendo de cuál sea la mayoría de votos, ese será el próximo en salir. Y puede que te interese. Y sin más que decir, nos despedimos. Cuídense mucho. Adiós.